A warm welcome to everyone on behalf of the Inter American Commission on Human Rights, and a welcome especially to our 150th regular session of the Commission. This afternoon's hearing will look at the hum human rights and evictions in Paraguay, and particularly the situation relating to mandatory evictions of farmers. I want to welcome the petitioners. I'm going to ask you in due course to introduce yourselves to us and the organizations you represent. I equally want to welcome you, Ambassador, um, to this period of sessions and the hearings and your team and delegation. And um, in due course, I'll also give the state an opportunity to respond to the information presented by the petitioners. I also want to introduce you to my colleagues at the table. Joining me this afternoon is the former president of the commission, uh, Commissioner Jesus Orozco, as well as the country rapporteur for Paraguay, Commissioner Paula Vanuki. Um, welcome, all. Uh, we want to warmly invite you to share your presentation with us. Gracias, presidenta. Eh, mi nombre es Elina Giraudi del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Me acompañan en esta mesa Liliana Tojo de Cegil también, Cristina Coronel del Servicio Paz y Justicia de Paraguay y Enrique Gauto de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay. En primer lugar, le queríamos agradecer a la, a la comisión por conceder esta audiencia y, por supuesto, agradecerle también al Estado por su presencia aquí. Como indicamos en el informe que, que acompañamos oportunamente, el objetivo de esta audiencia es poner en conocimiento de la Comisión Interamericana la grave situación que existe en Paraguay en relación con eh, los desalojos forzosos en los que se expulsan a campesinos y a campesinas de las tierras que ocupan, violentando estándares internacionales de derechos humanos y violando también eh, otros derechos humanos. Eh, para que la, la comisión comprenda la, la real dimensión que este fenómeno tiene en Paraguay, eh, quisiéramos hacer referencia a una serie de elementos que sirven eh, como marco para entender dónde se inscriben estos desalojos forzosos. Eh, en primer lugar, es necesario saber que en Paraguay existen altos índices de concentración de la tierra. De acuerdo a información oficial, hay en Paraguay 288.000 fincas que se destinan a la producción agrícola. De estas eh, 288.000 fincas, el 2.5%, que sería alrededor poco más de 7.000 fincas, concentran el 85% de la superficie que se destina a la producción agrícola. En segundo lugar, existen en el país también eh, altas tasas de irregularidad en la tenencia de la tierra. Solamente el 46% de esas fincas tienen un título definitivo, un título cierto. Sobre el resto, sobre, sobre algún porcentaje del resto, son tierras que están eh, en disputas. Durante los últimos, meses, también se, durante los últimos años, perdón, se registra como una fuerte expansión de la frontera de la soja, con el impacto que esto tiene sobre el valor de la tierra y con el impacto que también tiene en el uso de agrotóxicos y de pesticidas que afectan seriamente. Eh, la salud de campesinos y campesinas. Justamente durante los últimos meses hubo una serie de protestas de campesinos exigiendo el uso debido de agrotóxicos que fueron, eh, que fueron resueltas por el Estado haciendo un uso eh, indebido de, de la fuerza. Otro elemento que también es necesario para entender el marco en el que se inscriben estos desalojos forzosos es que durante los últimos años no es, no es posible registrar un avance sustantivo en el cumplimiento de la reforma, eh, agri, perdón, de la reforma um, agraria que está reconocida constitucionalmente en el país. Ese es otro elemento para tener en cuenta, para entender el marco en el que existen estos desalojos forzosos. Las estadísticas muestran esto también, desde la vuelta a la democracia en el 89 hasta eh, este año, es posible encontrar 115 campesinos que fueron asesinados en el marco de esta situación de violencia campesina. Y como caso paradigmático, se puede hacer referencia al caso Curubatí en junio del 2012. 11 campesinos y 6 agentes policiales murieron en un en el marco de un proceso de desalojo que se llevó a cabo sobre tierras que, en, que se encontraban en disputa lamentablemente esto sigue existiendo hasta el día de la fecha después del episodio de Curuguatí, cinco dirigentes campesinos también fueron asesinados eusebio torres es el último de ellos que murió que fue asesinado perdón en marzo del 2014 y también durante el año 2013 es posible encontrar al menos 26 ca casos de Conflictos por la tierra que se inscriben eh, específicamente en el departamento de San Pedro y Canindeyú, En realidad, estos son los, los departamentos que están siendo más afectados. Como dijimos, como dije al, al comienzo de esta audiencia, eh, queremos enfatizar sobre la situación de desalojos forzosos. Vamos a hacer referencia a dos casos en particular: primero al caso de la Terza Cue y en segundo lugar al caso de Tapiracuay y Loma. Pero eh, lo que queremos dejar en claro es que. Vamos a hacer referencia a estos casos solamente para entender, digamos, como casos que ilustran una práctica eh, estatal y que son casos en los que se puede evidenciar que el Estado no cumplió con los estándares internacionales eh, en materia de desalojos forzosos, que les imponen obligaciones claras que tiene que cumplir antes, durante y con posterioridad a estos desalojos. Solamente dos últimos comentarios. Primero, eh, de hacer referencia a que existe un protocolo de la Policía Nacional para casos de desalojos de gran envergadura que eh, no cumplen con los estándares internacionales desarrollados por la Observación General número 7 del Comité DESC de principalmente, ¿no? que es la que desarrolla estándares más claros en ese sentido. Y segundo, eh, decir que vamos a mostrar un video en el que van a poder ver imágenes de esos dos casos. Estas imágenes fueron eh, facilitadas eh, por el Senado que se hizo eco eh, de la situación que existía en Tapiracuay, eh, eh, Loma. Eh, podemos ver el video y después le voy a dar la, la palabra a mis compañeros. Gracias. brevemente imágenes de los desalojos de Tapiracuay y La Tarzacué. Ahora eh, mi compañera Cristina Coronel va a exponer sobre el caso de La Tarzacué. Estas imágenes fueron dadas en su gran mayoría por el Senado que se hizo eco de lo que sucedía en Tapiracuay y no. Sí, muy buenas tardes para todos. Eh, soy Cristina Coronel del Servicio Paz y Justicia. Desde el Servicio Paz y Justicia venimos acompañando, posterior a, estas, a estos desalojos, estamos acompañando específicamente en la localidad de La Terza Cue, que es el caso emblemático que en este momento estaremos compartiendo con ustedes. La colonia La Terza Cue se encuentra ubicada en el distrito de Mariscal López, en el departamento de Caguazú, en la parte este de la capital del país, con una dimensión estimativa de 3.000 hectáreas. El asentamiento está ubicado en el lugar desde hace 36 años. Todas las propiedades que rodean a esta colonia se dedican al monocultivo de la soja para la, y para el acceso a la colonia existen dos caminos que sirven de entrada y de salida a los pobladores de la comunidad. En cada una de estas entradas se encuentran ubicadas casetas que son utilizadas por la policía para realizar controles aleatorios a los lugareños que entran y salen a la comunidad. En octubre del 2013, en horas de la mañana, estimativamente 300 agentes policiales desalojaron forzosamente a todas las familias que habitaban la zona de La Terza Cue. El desalojo se realizó sin notificación previa a la familia que ocupaba en el lugar y sin presentar ninguna orden de desalojo. Al respecto, cuando nos hicimos presente una delegación de organizaciones de derechos humanos, nos menciona, nos menciona que insistentemente fue la solicitud de las mujeres que estaban en el lugar, de qué orden, con qué orden estaban contando, y no le contaban, no le contaban. Insistieron, insistieron permanentemente y no. Y esta insistencia hizo que le detuvieran a 15 mujeres en una patrullera y los mantuvieron detenidas durante seis horas. Finalmente lograron. Eh, liberar a, esta, a estas personas, pero dos fueron detenidas. El desalojo fue ejecutado violentamente, haciendo uso en esa comunidad, en esas condiciones, de tres tractores y topadoras para derribar la vivienda de los campesinos, sus efectos personales, los árboles que estaban, los alimentos que, que ellos eh, consumen permanentemente, sus plantaciones y, dispara, de, y disparando balines de goma y los gases lacrimógenos. Al respecto también, los habitantes del lugar señalaban que el lugar en un momento dado quedó plano, sin nada de nada. No dejaron ninguna evidencia, no quedó ningún rastro de lo que fue en aquel entonces el asentamiento de la colonia La Terza Cue. De acuerdo también a otros testimonios recogidos antes del desalojo. Los campesinos formaron una barrera humana y al ser disparado y al verse rodeado por los agentes estatales, buscaron también refugio en la iglesia local y en la escuela. En la escuela, precisamente, se desarrollaban clases y las maestras se vieron obligadas a suspender la, la jornada y buscar refugio, puesto que tiraron también los gases lacrimógenos y los chicos se asustaron bastante. Durante ese desalojo, cinco viviendas fueron quemadas. O sea,. No, no obstante, con todo lo que hicieron, también cinco casas fueron quemadas y eso sí, un impacto bastante fuerte para la comunidad y ya era imposible que puedan sostener en ese momento. No se tomó durante, esta, durante el desalojo de estas cinco viviendas que fueron quemadas, no se tomó previsión alguna para asegurar la protección de grupos que requieren en este caso atención especial como son los niños y las mujeres ancianas, porque existían en la comunidad, existen en la comunidad personas muy mayores también, que como bien lo dice, esta, este asentamiento data de 36 años. A causa del desalojo forzado, varias personas fueron heridas, siete mujeres fueron detenidas, entre ellas tres niñas menores de 18 años. Entre varios campesinos heridos, uno es precisamente el señor Eliodoro Ramos, de 65 años de edad, sufrió un infarto al ser amenaza amenazados por agentes policiales, quienes forcejearon con él, lo demoraron y exigieron que se declare culpable de un hecho que él efectivamente no cometió. A raíz de este operativo, más de 30 familias quedaron sin vivienda y actualmente se encuentra viviendo en el camino, en el, están viviendo en el centro comunitario que opera como centros de desalojo. Las familias desalojadas se encuentran viviendo en ese lugar, en un tinglado enorme, con precarias condiciones, en condiciones infrahumanas y hacinados, sin colchón, du durmiendo sobre cartones o lonas, sin acceso a alimentos y a servicios de la salud básica. Como consecuencia del violento accionar de la policía, que es una práctica permanente en todos los desalojos que se vienen realizando últimamente y muy específicamente en esto que data, de los 26 últimos, no cuentan con, pro, con provisión de alimentos y otros productos, ya que no ingresan a la comunidad por la que tuvieron que cerrar varias despensas. La policía prohíbe el ingreso en, en, en situación en la tercera cueva. Nos decían no podemos alimentarnos más porque los dos puestos de entrada, las dos puestas, tanto la entrada como la salida, fueron totalmente clausuradas y están protegidas por la policía. Entonces y prohíbe el ingreso de mercadería a la, a la comunidad con la amenaza de ser procesado a las personas o son procesadas las personas que salen a buscar. Hoy los lugareños subsisten con los alimentos que pueden generar o los que logran ingresar por la noche por algunos caminos alternativos. Este es uno de los casos emblemáticos que, como ya decíamos en el contexto, muestra uno solo de la práctica permanente que tiene el Estado. Ahora tiene la palabra Enrique Gauto, de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay. Señora comisionada, señores comisionados, muy buenas tardes. Eh, un saludo también para los representantes del Estado paraguayo y para las demás personas presentes. Eh, estoy en representación de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, una red de 34 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en diversos temas de derechos humanos y en la línea de la promoción, defensa y exigibilidad de los derechos humanos en Paraguay. En relación al segundo caso emblemático, paradigmático que queremos presentar en esta audiencia y que ilustra esta práctica que estamos describiendo, se encuentra el caso del asentamiento Tapiracuay Loma, ubicado en el distrito de Capibarú, departamento de San Pedro, ubicado en la región oriental de Paraguay. Y específicamente esto tiene que ver con que el 5 de noviembre de 2013, en horas de la mañana, unas 270 familias del asentamiento Tapiracuay Loma en Capibarú fueron desalojadas violentamente por autoridades estatales. Las familias desalojadas, en las que había aproximadamente 300 niños y niñas, ocupaban el predio desde hacía más de dos años y se dedicaban a la producción orgánica y a la cría de vacas, chanchos y gallinas. Este desalojo llevado a cabo por autoridades estatales se realizó sin notificación previa alguna y sin presentar docu documentación alguna a los ocupantes, a las familias ocupantes. Unos 450 policías aproximadamente, con 15, 15 personas civiles armadas y representantes del, del Ministerio Público, llevaron a cabo el desalojo forzoso utilizando dos tractores, tres topadoras y un helicóptero. De acuerdo a testimonios eh, recogidos y realizados por los pobladores, los campesinos solo atinaron a mirar desde lejos a los efectivos policiales y civiles que estaban llevando adelante el operativo mientras sus viviendas y efectos personales eran destruidos. Las viviendas que no caían al paso de las topadoras fueron totalmente quemadas por los agentes intervinientes. Un ejemplo muy claro y que ustedes vieron en el video que hemos presentado al inicio de esta audiencia tiene que ver con la escuela del asentamiento. Una escuela que no estaba, que no estaba hecha en forma precaria, no, no era una escuela realizada hecha con, con chapas sino que era una escuela elaborada y construida con ladrillos, tejados, una escuela que estaba en proceso de reconocimiento por parte del Ministerio de Educación y Cultura y que también estuvo, estaba recientemente equipada con muebles en, a partir de fondos estatales. La escuela fue también totalmente destruida durante el desalojo. Durante este operativo tampoco se tomó a cabo previsión alguna para asegurar la protección de grupos que requieren especial atención como niños, niñas, personas con discapacidad y personas adultas mayores. Misma situación que se ha dado también en el caso de la Terza Cue. En el asentamiento había al menos una persona con una seria discapacidad motriz. La situación hoy de las 270 familias desalojadas es sumamente crítica. Ellas se encuentran hoy actualmente sin vivienda, están ubicadas al costado de la ruta y frente al terreno del cual fueron desalojadas sin acceso a servicios como salud y educación. La escuela que fue derribada no fue reemplazada por las autoridades, por lo que los niños en este momento están siendo privados de su derecho a la educación. En lo que respecta a la alimentación, los pobladores informan que entran al terreno de vez en cuando y en la medida que pueden a buscar mandioca, maíz o poroto para tratar de cubrir sus necesidades básicas de sus familias. Eh, sobre este caso fue presentada, los habitantes del asentamiento han presentado una denuncia ante la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público y eh, también citar que en el caso de la Teresa Cue también hay una denuncia presentada ante la misma unidad del Ministerio Público. En el caso de la Tepería Cuay Loma también se ha radicado una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento magistrados contra la Fiscala que llevó a cabo el desalojo. Asimismo, eh, este tema también ha sido objeto de tratamiento y análisis en una comisión especial conformada en el Parlamento Nacional. Finalmente, y para ir concluyendo nuestra intervención, queremos compartir con ustedes una serie de peticiones, algunas dirigidas a la Comisión Interamericana y otras dirigidas al Estado paraguayo. A la CIDH peticionamos que tome nota de la gravedad de estas prácticas que suceden en Paraguay y que violan derechos humanos. Y también peticionamos que la CIDH monitoree en forma cercana y permanente la situación campesina y estas prácticas que afectan a dicha población. También peticionamos que la CIDH y la Relatoría de la Comisión sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales trabajen con el Estado paraguayo en la adopción de estándares internacionales. En los protocolos de actuación de las diversas autoridades estatales intervinientes en materia de desalojos de gran envergadura. Consideramos que es una urgencia que el Estado realmente implemente protocolos que estén ajustados a estándares internacionales. Al Estado paraguayo peticionamos que adopte medidas, peticionamos y más bien urgimos que adopte medidas reparatorias inmediatas a las comunidades cuyos casos fueron presentados en esta audiencia y brinde atención y respuesta a las necesidades básicas de las personas víctimas de estos desalojos. Finalmente, peticionamos al Estado paraguayo que todas las in autoridades intervinientes en desalojos de gran envergadura actúen y enmarquen su conducta según protocolos adecuados a los estándares internacionales ya mencionados. Muchas gracias. Thank you very much to the petitioners. Um, I want to invite you, Ambassador and your delegation, to respond on behalf of Paraguay. Señora Presidenta, Comisionada Tracy Robinson, señor Comisionado José Jesús Orozco, señor José Comisionado Pablo Banucci, señora Secretaria Adjunta de la Comisión, eh, señores representantes de la sociedad civil presentes. En esta oportunidad presento los saludos de la delegación paraguaya al tiempo de celebrar esta oportunidad de diálogo con las máximas autoridades de este organismo y de la sociedad civil. Conforme a lo señalado por el señor ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay en su intervención durante la reciente reunión del segmento de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el gobierno del Paraguay está plenamente comprometido en que los tratados internacionales en materia de derechos humanos sean respetados y cumplidos, tanto en lo nacional como en la comunidad internacional. De tal modo que los derechos fundamentales del hombre no sean una mera declaración de voluntad, la protección de los derechos humanos desde la apertura democrática en 1989 es la piedra angular de la política exterior del Paraguay. Es por eso que celebramos esta convocatoria y sobre los derechos humanos y desalojos en el Paraguay y la siguiente que es sobre políticas públicas para la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes LGBTI en Paraguay, que constituyen una ocasión propicia para que la Comisión y la sociedad civil se interioricen sobre los esfuerzos desplegados por las instituciones públicas del Estado paraguayo. Cabe resaltar que recientemente, recientemente, perdón. Paraguay oficializó su candidatura para el Consejo de Derechos Humanos periodo 2015-2017 como resultado del proceso de institucionalización de los derechos humanos llevado a cabo en el país con el convencimiento de que su protección y realización son la base de una democracia eficaz. A nivel regional, Paraguay ratifica el valioso aporte que sus órganos competentes, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han dado para la consolidación de las democracias en los países de América y el mejoramiento en general de la situación de los derechos humanos. En efecto, con la celebración de la Asamblea General de la Organización en el mes de junio del presente año, se evidencia el compromiso que tiene Paraguay con los principios y objetivos de la Organización de Estados Americanos. Asimismo, en septiembre próximo, Paraguay será escenario por segunda vez de la celebración del periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cabe resaltar que en mayo de 2005 la Corte celebró la primera sesión fuera de la sede de nuestro país, ocasión en que se desarrolló su vigésimo sexto periodo ordinario de sesiones. Asimismo, eh, aprovecho la oportunidad para, eh, así como lo hice anteriormente en, en ocasión de, un, de una audiencia con el comisionado Banucci, eh, el ofrecimiento a la comisión para su sesión de julio del próximo 2015. Me permito presentar a los miembros de la delegación paraguaya. A mi derecha, la directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la doctora Nimia da Silva. El director de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, el abogado Roberto Miranda. La ministra Inés Martínez Balinotti, primer secretario al primer secretario Óscar Báez, la tercera secretaria Analía Borba y la abogada Natalia Godoy, cuya presencia demuestra la firme voluntad del Estado paraguayo y del Gobierno Nacional de que los derechos humanos sean una política de Estado por el bien de nuestros compatriotas. Eh, le dejo el uso de la palabra a la doctora da Silva. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias. Ya eh, para irnos directamente al tema y antes de referirnos a los casos mencionados por las organizaciones de la sociedad civil, es conveniente hacer hincapié en las precisiones realizadas por el Estado respecto al contexto jurídico en ocasión de la respuesta a la solicitud de información formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en virtud del artículo 41 del reglamento de fecha 26 de julio del 2012. En la legislación paraguaya, el desalojo es una figura jurídica eminentemente civil, tal como se contemplan los artículos 451, 514, 586 y 691 del Código Procesal Civil, cuya aplicación corresponde a la magistratura del fuero ordinario, con competencia y jurisdicción en esta rama del derecho privado. El Estado considera relevante esta aclaración técnico-legal en atención a que la audiencia pública aborda el tema de los derechos humanos y desalojos en Paraguay y que las organizaciones de la sociedad civil mencionan casos de presuntos desalojos forzosos contra comunidades campesinas registrados en el año 2013. Así también, respecto a la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, el Estado tiene a bien reiterar los términos del informe que fuera remitido a la CIDH el pasado noviembre del 2013. <coughs> Tenemos una serie de anexos de documentos que vamos a entregar al término de esta audiencia eh, que constan o fundamentan lo, lo que acá nosotros vamos a ir explicando. Por lo expuesto, el Estado se referirá a los casos individualizados como la Terza Cue y Tapiracua y Loma permitiéndose hacer la salvedad de que no se ha recibido información ni dato alguno que permitan identificar otros casos de presuntos desalojos forzosos contra comunidades campesinas. En tal sentido, el caso Tapiracuay Loma, en dicho, dicho procedimiento, fue realizado en fecha 5 de noviembre del 2013, en el marco de la causa número 420 13. Caratulada Investigación Fiscal sobre invasión de inmueble ajeno en Capibarú. en la compañía Tapiracuayloma, Distrito de Capibarú, Departamento San Pedro, en las fincas individualizadas como 4.808, perdón, 2103, 2104, 2105 y 2106, propiedad de Celejeza. Asimismo, el procedimiento se marcó en el cumplimiento de la resolución fiscal número 82, de fecha 28 de octubre del 2013, por la cual se dispone la ejecución del Plan de Acción Conjunta para Casos de Invasión de Inmueble Ajeno, donde, según informaciones relevadas previamente por las autoridades, se encontraban en el lugar entre 400 a 500 personas aproximadamente. Siendo las seis horas, la comitiva fiscal, conformada por dos agentes fiscales y funcionarios, funcionarias de la Fiscalía San Estanislao y representantes de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público, 400 efectivos policiales y funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, se constituyeron en el lugar donde se constató in situ la existencia de, de 201 viviendas precarias no encontrándose ninguna persona dentro de los inmuebles, dejándose constancia que las viviendas precarias se encontraban abandonadas y que quedaban bajo responsabilidad del propietario, siendo esto comunicado al abogado quien acompañó el procedimiento. En atención a que varias personas se encontraban observando desde fuera del inmueble, los agentes fiscales dispusieron que, efectivo, que 40 efectivos policiales quedan a los efectos custodiar el inmueble y evitar la reinvasión por el lapso de 48 horas, concluye el informe fiscal. A este respecto, es necesario re reiterar lo sostenido por el Estado en ocasión de su respuesta a la solicitud de informe en virtud del artículo 41 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en fecha 26 de julio de 2011, en la que señaló que la figura de invasión de inmueble ajeno es competencia de los órganos de la jurisdicción penal, en cuyo marco el Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto y las garantías constitucionales. Promueve la acción penal pública en defensa del patrimonio público y social, del medio ambiente y de otros intereses difusos y de los derechos de los pueblos indígenas y ejerce la acción penal en los casos en que para iniciarla o proseguirla no fuesen necesarias instancias de parte. Conforme al artículo 266 de la Constitución de la República del Paraguay, ley número 1562-2000, orgánica del Ministerio Público, título primero, artículo primero, 1852 y 59 del Código Procesal Penal y las disposiciones del Código Penal, ley 1160-97. Por lo tanto, precisado el marco legal, el Estado se permite observar que la figura legal aplicada a la situación referida no corresponde al desalojo, sino al cumplimiento del plan de acción conjunta para casos de invasión de inmueble ajeno en su fase tercera, dispuesto por resolución fiscal número 82 de fecha 28 de octubre del 2020. dispuesto por resolución fiscal, fiscal número 82 de fecha 28 de octubre del 2013, lo cual también va como un anexo tercero. En este orden de ideas, las autoridades policiales y fiscales se ciñeron estrictamente a las disposiciones legales y en virtud de un hecho punible previsto en el artículo 142 del Código Penal Paraguayo que dispone invasión de inmueble ajeno, primero. El que individualmente o en concierto con otras personas y sin consentimiento del titular ingresara con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa. En el inciso segundo dispone, cuando la invasión en sentido del inciso anterior se realizara con el objeto de instalarse en él, la pena será privativa de libertad de hasta cinco años. Es importante mencionar a la, a la honorable comisión que la actuación de los agentes estatales intervinientes a los efectos del proceso investigativo se circunscribió, además de las leyes citadas, a acuerdos interinstitucionales previos que tienden a garantizar los derechos humanos fundamentales de las personas afectadas en procedimientos de invasión de inmueble ajeno. En atención a la situación de vulnerabilidad de niños, niñas, adolescentes, mujeres, y personas adultas mayores, y a la vez tutela el derecho de propiedad eventualmente conculcado. Lo que hace la actuación policial, siendo las siete horas, la comitiva fiscal policial dio inicio al procedimiento señalado Utsupra. Los personales estaban dirigidos por el jefe policial de San Pedro y la dotación... Era de aproximadamente 400 personales de agrupaciones especializadas, Fuerza de Operaciones Especiales FOPE y la Agrupación Fluvial y Aérea. Una vez en el lugar se constató la cantidad aproximadamente de 201 casas precarias, no así la presencia de personas extrañas en la propiedad, labrándose acta de constitución. Posteriormente, los agentes fiscales intervinientes dispusieron la restitución de la posesión del inmueble al representante legal del establecimiento, quien, una vez culminado el procedimiento, ordenó el desmantelamiento de las viviendas precarias con máquinas de su propiedad y la construcción de la alambrada con personales contratados por el propietario. En lo que hace al caso de la terza cueva, el procedimiento de allanamiento en la referida localidad se dio en el marco de un proceso penal con des, desaca, por desacato a una orden judicial, dispuesto por el Juzgado Penal de Garantías número 3 de la Ciudad de Caguazú, departamento del mismo nombre, individualizado como causa número 866-2003 y caratulado: investigación fiscal sobre supuesto hecho punible de desacato a la orden judicial prevista en la ley 4711-2012 y resistencia, el mariscal Francisco Solano López, a cargo de la Fiscalía Zonal de J. Eulogio Estigarribia, Unidad Penal 2, y que afectara a inmuebles donde se asienta la comunidad de la Terza Cueva. Según el informe remitido por el agente fiscal, el procedimiento fue realizado en el marco de la carpeta fiscal gratula, investigación fiscal sobre supuesto hecho punible contra la ley número 4711 barra 12 desacato a la orden judicial. Causa número 866 2013. La carpeta fiscal fue recepcionada por oficio número 658 de fecha 25 de septiembre de 2013. Oficio número 659 de fecha 25 de septiembre de 2013. Oficio 657 de fecha 25 de septiembre de 2013, dictada por la jueza en el juicio caratulado, Bioenergy Corporation, Sociedad Anónima, contra Eurides Rosas Riveros y otros, sobre reivindicación año 2013. Número 288, folio 109, recibido en la unidad fiscal en fecha 25 de septiembre del 2013. Expediente Bioenergy Corporation, Sociedad Anónima contra Francisco Alvarenga Portillo y otro sobre, sobre reivindicación del inmueble año 2013, número 176, folio 13, y vuelto expediente Bioenergy Corporation Sociedad Anónima contra Pedro Pablo Pavón Portillo y otro sobre reivindicación del inmueble año 2013. Número 128, folio 15, dictada por la jueza, luego se comunicó al juzgado el inicio de investigación por requerimiento fiscal número 624-2013, de fecha 25 de septiembre de 2013, en el expediente citado, obra el auto interlocutorio número 245, fecha 16 de julio de 2013, que establece la prohibición de innovar y la prohibición de ingreso de terceras personas ajenas al inmueble individualizado como finca número 1. Ubicado en la localidad de Santa Teresa Marisca López, del distrito Marisca López, con 278 hectáreas. El AI, autointerlocutorio número 180, de fecha 30 de mayo de 2013, que establece la prohibición de innovar y de ingreso a terceras personas en la finca número 1, ubicado en Santa Teresa, del distrito Marisca López, superficie de 1.373 hectáreas el AI número 375 de fecha 20 de septiembre del 2013 que establece la prohibición de innovar y de ingreso de terceras personas en la finca número 1 ubicada en la localidad de Santa Teresa, distrito Marisca López con superficie de 625.6 hectáreas. Continúa el informe diciendo: "Siguiendo la investigación se procedió a fijar por providencia de 3 octubre, del 3 de octubre del 2013, en prosecución de la investigación fiscal contra la ley 4711-12 de sacato a la orden judicial, constituirse en el inmueble ubicado en Santa Teresa del distrito de Mariscal López, superficie de 625.6 hectáreas, la finca 1 de 278.38 hectáreas y finca 1, de 1373 hectáreas a fin de constatar in situ el hecho punible citado. Y para su cumplimiento, se solicitó orden de allanamiento al Juzgado de Caguazú por auto interlocutorio número 755 de fecha 8 de octubre. Concediendo el, el allanamiento en la finca ubicada en la localidad de Santa Teresa, el distrito Mariscal López, con facultades de proceder a la detención de los, a los supuestos autores y posterior remisión a la comisaría a disposición del Ministerio Público. En este orden de ideas, en fecha 10 de octubre del 2013, la comitiva fiscal policial se constituyó en el inmueble de Bioenergy Corporation para el procedimiento de rigor. Una vez en el lugar, no se encontró persona alguna en el inmueble, sino una casa precaria de madera sin, sin que nadie estuviera adentro. Una vez realizado el procedimiento de rigor, los personales de Bioenergy Corporation Sociedad Anónima procedieron a la limpieza de, del inmueble y a desmantelar la casa precaria. Se labró acta de lo hallado dentro de la pequeña casa y su remisión al puesto de agrupación de protección ecológica y rural de la Policía Nacional. Asimismo, Quedaron apostados 50 personales policiales aproximadamente, a fin de custodiar el inmueble de manera a evitar cualquier incidente que se produzca con, con posterioridad al procedimiento. Se dio por terminado se dio por terminado el procedimiento a las 11 horas. La representación pública se retiró del lugar sin que ocurriera ningún tipo de incidente. Posteriormente, se comunicó a la representación pública. Que se registró un incidente con un grupo de campesinos que se encontraban asentados a la salida a un costado del inmueble. De acuerdo a lo comunicado a la representación fiscal, el ómnibus, donde se encontraba el personal policial de la agrupación de protección ecológica y rural, fue atacado sorpresivamente con balines, siendo herido un personal policial de la, de la PER, de la agrupación, en el ojo del lado derecho, quien rápidamente fue socorrido por personal policial intervi interviniente, trasladándolo primero al puesto de salud más cercano y luego al hospital, considerando que aparentemente se encontraba en estado de gravedad, perdiendo incluso la visión en el ojo afectado. Al tomar conocimiento del incidente rápidamente, la representación pública regresó al lugar donde ocurrieron los hechos, a efectos de labrar acta, realizar toma fotográfica del policía herido en el ojo y levantar evidencias. Esto motivó que se formara una carpeta de investigación fiscal individualizada como número 27 sobre perturbación de la paz pública y lesión grave. Respecto a este punto, es necesario hacer referencia a lo sostenido por el agente fiscal en ocasión de la reunión mantenida con integrantes de la comitiva conformada en la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo. Era conveniente realizar algunas precisiones del expediente civil. Indicando que existían tres compulsas, en la cual todas las personas se allanaron con indicación de nombre y apellido y la porción de tierra que estaba en su posesión. En cuanto a esto, indicó que lo único que competa al Ministerio Público es el supuesto hecho de desacato a la orden judicial. La medida cautelar decía prohibición de innovar y prohibición de ingreso de terceras personas ajenas al inmueble. El agente fiscal refirió que una vez en el lugar no encontró absolutamente a nadie, ninguna persona se identificó como propietaria, por lo que se puede sostener que se configuró la comisión del hecho punible de sacato a la orden judicial y seguidamente la empresa so procedió a desmantelar la vivienda precaria y se labró acta de todo lo hallado. Antes de realizar el procedimiento se hizo un relevamiento con los planos del lugar y la ver verificación in situ de la Policía Nacional de que había exactamente en el lugar. En cuanto a la actuación policial, la Policía Nacional, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, procedió a acompañar a la comitiva fiscal policial para dar cumplimiento a una orden de allanamiento ordenada por el órgano jurisdiccional a efectos de la detención de personas por desacato prevista en la ley ya mencionada. Como ya se mencionó en párrafos anteriores, en fecha 10 de octubre del 2013 se realizó el procedimiento. El mismo estuvo encabezado por el agente fiscal interviniente acompañado del jefe policial de la zona, más efectivos policiales, formando parte de la dotación y personal de la agrupación especializada FOPE. La cantidad de efectivos se tiene en cuenta en proporción a la cantidad de personas que se encuentran dentro de la propiedad. Cabe resaltar que el uso de la fuerza que es ejercido por la Policía Nacional del Paraguay está arreglado en el Manual sobre el Uso de la Fuerza, aprobado por resolución de la Comandancia de la Policía en el año 2011 y que fuera elaborado a, en base a los estándares internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza, también consta en el Comanexon. En ese sentido, la institución policial... Cuenta con unidades especializadas como el Grupo Especial de Operaciones y el Grupo de Operaciones Especiales, llamados grupos élites, los cuales son capacitados constantemente para las intervenciones policiales. Dichas capacitaciones se basan en la mediación, técnicas de control sin armas, uso de armas de menor riesgo y el uso de la fuerza. Este manual prevé varios capítulos que hacen alusión a los siguientes temas, como la fundamentación legal sobre el uso de la fuerza, los conceptos fundamentales sobre el uso de la fuerza, contexto legal, supervisión del uso de la fuerza, entre otros. Como buenas prácticas, la Policía Nacional cuenta con un protocolo procedimiento para casos de mandamiento y desalojo de gran envergadura. Así también, cabe resaltar que recientemente egresó un grupo de agentes policiales femeninos, quienes forman parte de las fuerzas de operaciones especiales, antidisturbios, de manera que las mismas se enfrenten situaciones de crisis o conflictos sociales donde estén involucrados grupos vulnerables. El documento también consta en el anexo. Así también, consideramos importante destacar que el Estado, a través del Ministerio del Interior, introdujo en la Estrategia Nacional de Seguridad una línea de acción sobre la adecuación de los procedimientos policiales a los estándares internacionales de derechos humanos. Finalmente, el Estado aprovecha esta oportunidad para reafirmar ante la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos su compromiso inelud ineludible en la defensa y promoción de los derechos humanos, como también de las obligaciones internacionales en la materia que derivan de los diversos tratados y convenciones de los cuales Paraguay es parte. Muchas gracias. Thank you also the with, with responsibility. For Economic, Social and Cultural Rights, Commissioner Vonucchi, to offer his observations. Obrigado, Comissão Presidenta. Eh, dado o avanço da hora, eu vou me limitar a duas questões. Eu quero agradeço as duas partes, a presença da Embajadora, a representação do Estado paraguaio e as representantes da sociedade civil, uh, me pergunta a los peticionarios es, eh, para saber um pouco que especificamente por, por su alto impacto nacional e internacional, o eh, caso Curuati, como está hoje a situação, se ¿Si há personas eh, detenidas eh, com persecución judicial eh, hubo muertos campesinos y policías, si sí, también hubo alguna sindicancia uh, en el interior de las policías para apurar responsabilidades, y especialmente a los representantes del Estado de Paraguay. La pregunta es eh, que además de este preparo específico de... Los, los policias que vão a, a operar em eh, uh, concretizações judiciais de desalojo, alienamento, o que seja, se si há também uh, em Paraguai, eh, no el poder judicial, uh, los llamados também recomendação de los internacionais internacionales de, de derechos humanos de e amados mecanismos de solução pacífica de conflitos. Antes da concretização, negociações, incluso para o convencimento de que as ordens judiciais têm que ser cumpridas, eh, iniciativas que muitas vezes são exitosas, no sentido de se evitar muertes de sangue, tudo isso. Graças. Gracias, Presidenta. También mi agradecimiento a las distinguidas y el distinguido peticionario, así como a la delegación del Ilustre Estado de Paraguay, por su participación, la información que proporcionan a la Comisión, que eh, evidentemente eh, entendería que se hace referencia a, a, a la expresión de desalojo como un género. Y no a una figura eh, judicial específica o que, que de, de, reconozco que debe haber una precisión técnica, pero que estaríamos refiriendo a personas que en determinado momento pueden estar ocupando o viviendo en alguna parte y se ven por algún procedimiento eh, 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 mediante el uso de la fuerza eh, 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 desalojados, eh, eh, como insisto, como un, como un género. Es, es una cuestión. Lo que yo consultaría es si habría este, eh, eh, habido en los diversos casos que se han mencionado eh, eh, orden judicial, por un lado, siento si cada uno se está mencionando, no sé si en algunos fue más una decisión desde el ámbito de la... De, eh, de la Fiscalía o del Ministerio Público fue previa a orden judicial, es una duda, de la información que se está brindando no, 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 no tengo yo claro, ya sea que ahora o con posterior, posterioridad nos brinden esta información para darle el seguimiento, pero el caso es de que eh, cuando se dice que en, en diversos casos estaban eh, eh, de inhabitadas las las eh, determinadas eh, eh, viviendas, eh, principalmente de campesinos, eh, el caso es de que eh, eh, también eh, hay, según entiendo, algo, hubo, hubo personas que incluso se dice que llegaron, en algunos casos, a, 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 fue con el uso de la fuerza y que hay, hay personas que pudieron haber perdido incluso la vida si es derivado en este tipo de desalojos lo consultaría verdad o son en otro tipo de casos verdad que yo agradecería que si que si en este uso llegó alguien el, la violencia que se llegó a ejercer el alcance de la misma si es que así fue eh, y que si en determinado momento eh, eh, hubiese alguna investigación sobre el el, eh, el, algún uso desproporcionado de, de la fuerza. Si, es, si esto fuese así, que se haya hecho la denuncia, porque se mencionaron que se mencionó por los peticionarios de que había habido alguna denuncia y si hubo esta denuncia eh, eh, por este uso desproporcionado de la fuerza, ¿en qué situación se encontrarían tales investigaciones? Y eh, también, bueno, hacemos eh, apreciamos, apreciamos de que estos protocolos a los que se hace referencia que existen de, de, de actuación eh, de funcionarios en materia de, de uso de la fuerza en contexto de desalojos, entiendo, como un género, no, no, o sea, de personas que en determinado momento al aplicar alguna medida judicial o algo y deciden que las personas que están ocupando una cierta vivienda hay que, eh, 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 van a, a salir, deben salir mediante el uso de la fuerza de la misma. En fin, eh, eh, insisto, eh, eh, si existen estos protocolos, se dice que están ajustados a, 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 a estándares internacionales. Y agradeceríamos este, esta información que nos la proporcionen y la perspectiva de las y los peticionarios que, que, que también nos pudieran aportar esta información. Thank you, Commissioner Roscoe. I, I had a few questions, um, and the first for the state. I was struck by the information provided by the petitioners about the general um, situation of land and access to land for persons in Paraguay and the um, distribution of land primarily in the hands of a very tiny percentage of persons. And so I wondered whether the state understood the issues raised by the petitioners in the context of general land reform or agrarian reform, and whether you could provide us information on where, what, are the, what is the progress of efforts towards um, securing a more equitable distribution of land for all of those who who use and need land in Paraguay. Um, I also wondered. Whether the state was actively engaged in um, pursuing methods of resolving land conflicts which were not ones which were forcible, um, and whether it had um, committed itself to the use of policies which would be humane and have regard um, to the dignity of the persons who were connected with that land. Um, I noticed. Reference on a number of occasions to precarious constructions, and I understand that in an abstract sense, but in some cases, what we are talking about are homes, which provided um, a space for life um, and for families for, um, for, for many persons. I also wondered about um, the National Defense and Security Act and to understand the relationship between. That piece of legislation in 2012 and the general context, uh, which has been raised in these hearings as well, um, can I ask the petitioners um, to offer us your comments in a few minutes to begin with? Thank you very much. Enrique Gauto de la Codeupi will make reference first to the case of Ocurrido en el 15 de junio de 2012 es un caso emblemático de violación de derechos humanos y lastimosamente los orígenes del mismo caso ya son irregulares, en el sentido de que una orden judicial irregular que eh, decidió un allanamiento, en la práctica se convirtió el procedimiento fiscal-policial en un desalojo donde lamentablemente murieron 17 personas, 11 campesinos y 6 policías. Eh, Justamente el caso Curuguatú es un caso que ya también fue señalado como preocupante por el Comité de Derechos Humanos Naciones Unidas, que en su sesión de marzo del año pasado ya señaló estar preocupado por las alegaciones de importantes irregularidades en el accionario del Ministerio Público, la Judicatura y las Fuerzas de Seguridad con ocasión del allanamiento en Curuguatú en junio de 2012. Y el comité manifiesta estar preocupado por la información recibida que demuestra falta de imparcialidad e independencia en los procesos de investigación desarrollados. Desde la, organización, desde la organización de la sociedad civil de Paraguay coincidimos con esta observación del comité. El proceso, Tanto la acusación fiscal como el proceso judicial que hasta ahora eh, se viene llevando adolecen de numerosas irregularidades. Está previsto un juicio y público para 11 personas procesadas en junio de este año y para una adolescente en abril de este año. Eh, ambas causas están lastimosamente, seriamente eh, afectadas por numerosas irregularidades y hoy en día la situación eh, es sumamente preocupante, llegando al punto de que cinco personas procesadas están realizando hasta hoy 43 días de huelga de hambre. El caso Curubatú es un caso que urge respuestas del Estado en cuanto a realmente impulsar un proceso de investigación serio y que esclarezca realmente lo que ha sucedido el 15 de junio de 2012 brevemente algunos comentarios para responder a las preguntas eh, de los comisionados y, y de la señora presidenta efectivamente cuando nosotros hablamos de desalojos forzosos estamos re haciendo referencia a la definición que da el derecho internacional puntualmente a la definición que se da en el párrafo 3 de la observación general número 7. Eh, segundo, indicar que los protocolos a los que hizo referencia el Estado, puntualmente el protocolo de la Policía Nacional, eh, que hace referencia a las actuaciones que se tienen que llevar adelante en casos de protocolos de gran envergadura, no se adecúan a estándares internacionales del derecho internacional ni a las obligaciones que establece la Observación General Número 7. Hemos tenido acceso a esos documentos durante esta semana y, eh, y pudimos corroborar que muchas de las pautas que están fijadas ahí no están incluidas en los protocolos. Y tercero, eh, resaltar el tema de que en, en la intención de esta, de esta audiencia no era discutir puntualmente sobre el caso de la Terza Cuen y de Tapiracuay, pero que estos dos casos ilustran una práctica estatal de incumplimiento de los estándares internacionales en materia de eh, desalojos forzosos. En ninguno de los dos casos la actuación estatal fue de acuerdo a las obligaciones estatales fijadas en, eh, en esas normas. Gracias. can I invite the state to offer final observations to the commission Sí, muy, muchas gracias simplemente queríamos hacer mención a que varias de las consultas que que hicieron los comisionados los honorables comisionados se encuentran en la documentación anexa en el informe que vamos a hacer entrega entonces, eh, eso ya, ya lo tendamos por respondido. Y además, eh, nada más que un comentario general, el Estado se encuentra siempre abierto al diálogo entre todas las partes. Un ejemplo de esto podemos citar, de que desde el día de ayer, justamente tras una iniciativa propia del vicepresidente de dialogar con los distintos grupos, sectores, eh, una mesa de se habilitó una mesa de diálogo y que ayer ya se llevan a cabo reuniones consultas y está abierto a todos los grupos y reiteramos que el resto de las documentaciones o el resto de las respuestas o en base a las consultas hechas se encuentran los documentos que haremos entrega a la secretaría de, de la honorable Comisión Interamericana gracias Solo acerca de esta información de esta huelga de hambre que está en 440, si hay alguna alguna medida de acompañamiento de salud preocupación por parte de las autoridades de estado. Sí, cómo no. Es la persona que está haciendo huelga de hambre se encuentra internada en el hospital militar, justamente con la asistencia médica necesaria. Solo para hacer un pedido formal a la comisión, nosotros cuando pedimos, solicitamos la audiencia presentamos eh, para, para poder facilitar esta, esta instancia de diálogo, como dijo el Estado, la documentación, adelantamos los, el documento que íbamos a presentar aquí, que diríamos pedirle a la comisión si podíamos eh, tener vista de la documentación que el Estado está presentando en respuesta al, a la petición de audiencia nuestra. Perdón, y el último, último comentario. Una de las personas, efectivamente, en huelga de hambre está en el hospital militar, los otros cuatro siguen detenidos en, en Tacumbu. Tacumbo. To... Yeah. Eh, disculpe. Eh, sí, pero con atención médica. O sea, una persona está internada, como habían lo señalaba hace un momento, y eh, los demás están con permanente atención médica también. Thank you. We've received the request specifically for the Commission. Um, we've also noted the opportunity for dialogue, which is critical to moving forward. Um, you have our commitment to continuing to monitor um, what is a serious situation, and we've just received some recent information at the end of the hearing signaling how grave it is. Um, and we'll do our best to support um, a process which ensures full compliance with human rights standards.